Y el secretario de Planeación Departamental defendió en la Asamblea de Arauca al contratista del turismo. El diputado Leison Botilla fue quien más le exigió que se cumpla con el contrato. Las denuncias hechas por Noticias La Lupa Araucana del contrato 535 para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos, en la Asamblea Departamental el secretario de Planeación le rindió un informe de este contrato a los diputados. El secretario de Planeación Departamental se dedicó fue a defender al contratista, aduciendo que el contratista tiene que cancelar los impuestos del mismo contrato. ¿Por qué defendió tanto el contratista al secretario de Planeación? Todo contrato tiene unos impuestos que pagar, y en este caso los impuestos a pagar para este contrato, tanto de IVA como de retención, como de estampillas, como de legalización del contrato, están por el orden de 37% de solo impuestos, que es lo que a veces no se tiene en cuenta a la hora de mirar los valores que corresponden a un proyecto. Para el diputado Leison Botilla, después de 10 meses de la ejecución del contrato 535, solo se ha trabajado algunos ítems. Porque si vemos los ítems del contrato, dice el ítem primero es la realización del inventario de atractivos turísticos. El segundo, un inventario de atractivos turísticos culturales. Uno es el natural y el otro es el cultural. Diseño y estructuración de las rutas turísticas, empaquetamiento, hay varios ítems ahí, pero yo solo en el informe vi o fue mi percepción, no sé si estoy equivocado, que fue, no que no estuviera atento, secretario, ¿sí? Estaba escuchando y precisamente estaba leyendo un contrato que se hizo la razón casanada por 190 millones de pesos para ser similarmente eso. Si estaba atento, secretario, no es que no estuviera atento. Y tengo el contrato aquí en mis manos, ¿eh? Según el informe entregado en la Asamblea Departamental, este contrato de turismo no ha avanzado absolutamente nada. Y me veo que pues no es mucho lo que se ha avanzado en el desarrollo y la ejecución de este contrato, que está por encima de los 1.300 millones de pesos, cuando en otro sector del país se hace con 190 millones de pesos, ¿eh? Otro contrato de consultoría. Y no vi el inventario, realmente no vi el inventario turístico del departamento. Y yo he participado en socializaciones aquí, años anteriores estuvo Oriatur ejecutando un contrato a nivel nacional de los posibles sitios turísticos en Arauca, y allí solo dejaban catalogado al municipio de Carmen y Arauca como sitios de referencia turística en el departamento. Tuvimos que dar la discusión y la pelea para que Saravena entrara dentro de esas posibilidades de que lo incluyeran y después no estuviera, no pudieran acceder a recursos del orden nacional o del orden departamental porque no estaba sectorizado entre esos posibles sitios. Al final reconocieron porque la excusa de ese consultor que era Viatur era que Saravena por el orden público y por la guerrilla pues no había cómo empoderarse en ese sentido de que fuera un sitio turístico del departamento, las diferentes espacios. Pero aquí veo que en el informe le hizo falta mucho al tiempo que llevan de ejecución del contrato. Si había, nos dijeron que hay tres rutas, que una es la del el cacao, y cómo participa el cacao, y cómo, por todas las historias que tiene el cacao, como también hay otra ruta de la batería que va de Trabornorte, Rondón y tal, y la otra ruta que, pues, el contratista dice que alguien estuvo regalando, que pues el objeto era solo dos rutas y que ellos hicieron una tercera que era del Piedemonte a la Sabana. Veo que está muy escaso la ejecución. Para el diputado William Cárdenas, hasta el momento lo que se ve en el informe entregado es que está planteado y proyectado. Pero yo escuchaba la coalición que está planteada, más no está desarrollada, ya contable. ¿En qué momento vamos a mirar la ejecución ya de eso y cómo vamos a ayudar la gente? O sea, yo sé que tienen contactos ya con unas entidades encargadas
¿Quién colabora o cuál es el puente o cómo vamos a hacer nosotros el programa para que si la gente llegue al departamento de Arauca? El diputado del Partido Liberal, Hernando Henao, le hizo un llamado a la administración departamental para que no le entregue estos contratos a dedo a cualquier firma. Yo sí creo que estos recursos no se pueden seguir ejecutando acá, entregándoselos a X o a Y contratista para que cumplan las tareas y reitero que en estos documentos, sino que se viene ya construyendo por parte privada, por parte de las cámaras de comercio, vienen apoyando una infraestructura que es la creación de unas corporaciones de turismo que hoy, hasta donde tengo entendido, creo que todos los municipios hoy ya tienen las corporaciones creadas, pero yo no veo que haya articulación con esas organizaciones para que esto verdaderamente funcione, para que esto verdaderamente empiece a andar y sea útil, que empiece a producir, que es lo que nosotros queremos que el departamento quiera, que empiece a producir. Entonces veo que es un contrato que se ejecuta a cumplir unos índices, pero uno habla con los operadores turísticos, habla con las corporaciones y ellos sencillamente manifiestan que no están siendo incluidos ahí. Los demás diputados se dedicaron a defender el gobierno departamental con este proyecto turístico que solo se conoce es en proyección.